En algunos municipios en los que solo disponen de gas licuado del petróleo, GLP, como fuente energética, Nedgia, la distribuidora de gas natural del grupo Naturgy, está realizando el proceso de transformación de sus instalaciones a gas natural. La transformación de las instalaciones y aparatos de propano a gas natural es rápido y gratuito para el cliente. El proceso consta de diversas fases. Los clientes reciben una carta de bienvenida de Nedgia junto con este díptico en el que se explica cómo será el proceso de transformación. Personal acreditado de Nedgia realiza una inspección técnica de las instalaciones de los clientes para hacer un censo de los aparatos de gas y comprobar el estado de la instalación. Si fuera necesario realizar alguna modificación en la instalación, se realizaría sin coste alguno para el cliente. El cliente recibe una carta para que se ponga en contacto con una empresa comercializadora con la que debe contratar el suministro de gas. Asimismo, se le adjunta un listado de las comercializadoras existentes. Al ser un mercado liberalizado, el cliente puede optar por la que considere más conveniente. La transformación de las instalaciones en el municipio se realiza por fases y siempre que sea posible durante la noche, para evitar molestias a los vecinos. En primer lugar, los técnicos proceden a cortar el tramo de la red de la instalación de gas que se transformará ese día, según la planificación prevista. También bloquean y cierran la llave de los contadores de los domicilios de esa zona, avisando a los vecinos mediante un cartel en la portería. Posteriormente, los técnicos bajan la presión del gas propano en uno de los extremos de la red y realizan la quema para vaciar la red de GLP. La duración de esta operación dependerá del diámetro de la canalización. A continuación, se realiza la prueba de estanqueidad de ese tramo de red y se comprueba la presión para asegurar que en la red ya no hay propano. En otro punto de la red, personal de Nedgia abre la válvula que permite introducir el gas natural en la red, comprobando que llega gas natural a las acometidas. La semana anterior al cambio de gas, se informa al cliente del día y la franja horaria en la que se procederá al cambio de gas en su domicilio. En el caso de edificios con diversas viviendas, se adapta la instalación comunitaria y se realiza una prueba de estanqueidad. A continuación, técnicos de la compañía o personal acreditado visitan la vivienda del cliente, comprueban la instalación de gas y adaptan los aparatos detectados en el censo previo, cambiando los reguladores, transformando los aparatos de cocina que funcionen a gas y la caldera o calentador. Después comprueban su correcta combustión. A partir de este momento, el cliente podrá disfrutar de una energía más económica y más sostenible desde el punto de vista medioambiental, ya que reduce las emisiones de CO2 y de otros gases contaminantes en el entorno, mejorando la calidad del aire y aportando mayor bienestar a los ciudadanos.